Buenas noches, bienvenidos al Museo de Historia Mexicana. Agradecemos sobre todo porque sabemos del tiempo y el esfuerzo que toca hacer para poder venir a esta conferencia. Sin embargo, les va a quedar un excelente sabor de boca, porque les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. La maestra Ana Pornoy estudió maestría en en humanidades en el tecnológico de Monterrey y su doctorado en historia lo realizó en la universidad iberoamericana eh, ha colaborado en el tecnológico desde 1979 hasta 2014 en diversos campus como el Garza sada, eh, también en la vicerrectoría de enseñanza Med media y también en el departamento de humanidades del bachillerato bicultural y ha sido coordinadora del programa de bachillerato internacional. Ha impartido cursos a maestros de ciencias sociales, del tecnológico y también a los guías del Museo de Historia Mexicana. Eh, coordinó la sección de historia de la revista Humanidades del Tecnológico de Monterrey. También ha realizado proyectos de investigación tanto para el Colegio de México como la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Fue catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el programa de maestría de DUX en Monterrey. También en la Ciudad de México impartió diversos cursos en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado diversos textos en publicaciones especializadas de historia, educación y literatura ha sido consejera editorial de la revista violeta que publica el instituto estatal de las mujeres de nuevo león y también ha sido consejera del periódico el norte en las secciones vida y nacional fue consejera también este, de la comunidad israelita de monterrey en el consejo interreligioso del estado de nuevo león donde llevó la calidad de representante también ha impartido cursos en diversas instituciones de la ciudad, eh, pues como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y desde el 2006 tenemos la fortuna que es parte de nuestro consejo consultivo del Museo de Historia Mexicana. Muchas gracias. Ella iniciará su charla. Los monarquistas mexicanos, patriotas o tra traidores. Muchas gracias. Gracias, Maestro. Sí, gracias, Elvira. Bueno, buenas noches y muchas gracias por estar aquí en esta noche tan fría y húmeda y probablemente con bastante tráfico para poder llegar al, al museo. Le agradezco al museo la invitación, me siento que de estar en mi casa y sobre todo, pues muchas gracias que me invitan a hablar de un tema que es apasionante, que es controvertido que es romántico, que hay obras de teatro, que hay obras ficcionales. Entonces, bueno, el Segundo Imperio pues siempre despierta la imaginación y, sin embargo, el tema de esta charla, más que hablar de Maximiliano y Carlota, pues vamos a hablar de unos personajes de un partido poco mencionado y cuando es mencionado es calificado de traidores a la patria, que fue el partido monárquico que durante más de 20 años estuvo buscando la manera de traer un príncipe extranjero para que salvara la nación. Entonces vamos a hablar de este partido, vamos a hablar de algunos de sus personajes más importantes y al final vamos a hablar de por qué se les considera dentro de la historia de bronce, de la historia oficial. Pues ni siquiera se les menciona, ¿no? Estudiamos el segundo imperio y hablamos de la intervención francesa y que Napoleón impone a, impone a Maximiliano como emperador y la guerra de reforma que aprovechan esta coyuntura, pero nunca nos preguntamos qué mexicanos estuvieron dispuestos a traer a un emperador extranjero y la pregunta todavía más importante, ¿por qué lo hicieron? Entonces, este va a ser el tema de nuestra plática y, bueno, pues este es el título que. Sería parte de este debate, fueron patriotas que querían salvar a la, a la nación, o fueron traidores, fueron eh, malinchistas, fueron antimexicanos que querían convertir a esto en un satélite de Francia o de Austria. Entonces, bueno, pues de esto se va a tratar nuestra, nuestra conversación de hoy. Al final habrá tiempo para unas dos o tres preguntas. Eh, la charla puede ser muy larga, le comentaba aquí a algunas amigas que me acompañan que tengo preparadas dos conclusiones, dependiendo del tiempo, una conclusión corta y una conclusión larga, porque tampoco los quiero detener mucho. Pero bueno, vamos a ir desenvolviendo el tema y a quien tenga la paciencia nos podemos quedar hasta la segunda, la segunda conclusión. Y si no, pues si se sienten que ya con la primera quedaron las cosas claras, hago la pausa, hacen dos o tres preguntas y ya luego, pues si se quieren retirar y quien, con quien se quede, yo ya acabo con esta discusión historiográfica que se ha manejado de por qué, o sea, ¿son patriotas o son, o son traidores? Pero bueno, demos inicio para no detener más el tema. Entonces, bueno, empecemos hablando de cuál es el contexto mexicano, de cómo es que recién lograda la independencia de México, se va a empezar a plantear la posibilidad de convertir a México en una monarquía. La tradición mexicana había sido una tradición no solo monárquica, sino imperial, del Tonacatecutli, del emperador azteca, hasta el monarca absolutista, como va a ser el caso de Carlos IV y su hijo Fernando VII, que va a ser el último rey de España que va a ejercer su control sobre, sobre el territorio de la Nueva España. Entonces, en diferentes épocas de la historia política de nuestro país, el modelo ha sido monárquico. El modelo político imperial de los aztecas era un, eh, una familia real, eran cuatro familias reales que se alternaban el poder, hubo trece emperadores, el último es Cuauhtémoc, que prácticamente gobierna lo mínimo, Cuitláhuac, que muere de viruela, Moctezuma Xocoyotzin, que es quien tiene que recibir y enfrentar a los españoles. Y bajo la dominación española, pues la Nueva España se convierte en un reino considerada jurídicamente como incorporada a la corona castellana, en virtud de una, de una concesión pontificia que dio Alejandro VI en 1493 a los reyes católicos para que pues, eh, la, los territorios recién descubiertos pues formaran parte del imperio español. Esto se conoce, fueron las bulas alejandrinas de ese año. Entonces, bueno, pues a partir del siglo, del siglo XV, 1492, que es el descubrimiento de América, pues la, las eh, Indias Occidentales, Hispanoamérica se convierte en territorio del imperio español, un territorio inmenso que va a llegar a Filipinas, que tiene posesiones en el sur de Italia, el Reino de Nápoles, los Países Bajos, es decir, el imperio más grande de su momento. Y en este imperio, consolidado a partir de la, de la derrota de los musulmanes también en el año del descubrimiento de América, el modelo que va a prevalecer va a ser el modelo absolutista. No es una monarquía parlamentaria, a la manera británica, es una monarquía absolutista donde el monarca ejerce el poder político, el poder legislativo, el poder judicial, nombra a los ministros, no hay representación popular y entonces México, la Nueva España, va a ser gobernada por un subalterno del rey, nombrado por el rey, que va a recibir el nombre del segundo del rey, que es virrey, que es un funcionario español, un noble que va a venir a América, va a venir a los, a los tres diferentes virreinatos por un periodo entre dos y cuatro años para representar al rey y ejercer la función pública y luego va a ser desplazado, mandado a otro virreinato o de regreso a España para que no se haga fuerte, para que no se haga del poder absoluto y proclame una independencia y así se van a pasar 300 años de la historia de la Nueva España el carácter absoluto pues eh, de esta monarquía española se va a reforzar a partir de que la casa borbón llega al poder en españa en el siglo xviii y entonces pues, va a ser este concepto de una monarquía absolutista influenciada por las ideas de la ilustración que pensaríamos que paradoja absolutista con las ideas de la ilustración lo que pasa es que no toman las ideas políticas de la ilustración toman las ideas económicas las ideas de la administración pública, las ideas del progreso económico, de la eficiencia en la productividad y en la exportación. Y en este siglo XVIII, entonces, este modelo absolutista imbuido con las ideas económicas y las ideas administrativas derivadas de la ilustración del pensamiento científico, pues le vamos a dar el nombre de despotismo ilustrado. Es decir, el monarca sigue siendo el soberano absoluto consagrado por la legitimación que le va a dar o el Papa o el arzobispo que lo corona, con el argumento que tiene el derecho divino para gobernar incuestionable y además hereditario a su hijo primogénito. Aquí no hay de votación ni de elección y nada que le pueda poner cortapisas al poder real. Esta es entonces la forma de gobierno que va a tener nuestro país desde el periodo prehispánico desde el periodo mesoamericano hasta que está ya la independencia y todavía en los años de la independencia pues va a estar mandando a España, que está pasando entonces por la intervención francesa y luego por las Cortes de Cádiz y luego por la jura de la Constitución por parte del rey Fernando VII, que luego vuelve a convertirse en un monarca absolutista, pues durante todo este periodo turbulento de la historia de España en México siempre va a haber un virrey que va a representar al rey de España y en el caso a partir de 1812 a las Cortes españolas y México entonces es no tiene pues todavía una noción clara de una república o de un gobierno o de un gobierno representativo. Tras 11 años de guerra de independencia, los realistas Agustín de Iturbide y Antonio López de Santa Ana, que habían combatido a los insurgentes, deciden unirse al ejército de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, una vez que en España va a estallar una revuelta liberal, que es la revuelta de pliego, que pretende imponer nuevamente una constitución y un régimen monárquico parlamentario, y entonces adelantándose a que se establezca este modelo político en España que reglamente a América y que reglamente a México. Estos dos criollos, bueno, un grupo más, pero encabezados por estos dos, deciden adelantarse, proclamar la independencia y no tener que depender ya de España ni del rey de España ni, de la, ni del modelo monárquico constitucional para que se ejerza en México un modelo político que ellos consideran que es la forma natural del país, que es una monarquía. Cuando proclama, cuando se consuma la independencia de México. Y esto lo va a decir el plan de Iguala de febrero de 1821. Va a establecer que México va a tener un modelo monárquico templado por una constitución que es la constitución que va a dar el país. Los tratados de Córdoba, que constituyen formalmente a la América septentrional como imperio mexicano, establecieron para este un sistema de gobierno regido por un monarca. Y así se ratificó en el Acta de Independencia de México el 28 de septiembre de 1821, en las bases constitucionales adoptadas por el primer Congreso mexicano y en el Reglamento Provisional Político del Imperio mexicano. Primero se pensaba ofrecer la corona de, esta nueva, de este nuevo imperio, de esta monarquía, a un príncipe extranjero. Pero había muchos peros. ¿A qué príncipe extranjero? Primero tenía que ser católico, o sea, lo de la, la casa real inglesa está descartada, la, los eh, príncipes alemanes descartados. Vamos a hablar de los países nórdicos descartados. Eh, ¿Quién les queda? La casa real francesa, pero Francia pasa, está pasando por el gobierno de Napoleón que está librando y que bueno fue que libró. Las guerras y se acaba de restaurar el orden en Francia y vuelve a haber una monarquía. Y vamos a tener ahí el gobierno de, de Luis XVIII y luego vamos a tener a Luis Felipe de Orleans. Y entonces también Francia está en turbulencia. No hay un delfín de Francia que pueda venir a gobernar México, ni siquiera los gobernantes de Francia están dispuestos. Español, definitivamente no, nos acabamos de independizar de España. ¿Cómo ofrecerle la corona a un infante español? Entonces, la, ante la ausencia de un príncipe extranjero que pudiera ejercer como monarca en México, y habiéndose establecido una regencia provisional para ofrecerle la corona a alguien, el presidente de la regencia provisional era don Agustín de Iturbide. Y ustedes ya saben la historia de quién es nuestro primer emperador. Es una monarquía mexicana con un príncipe nacional. O sea, el camarada en armas, Agustín de Iturbide, que firmó el plan de Iguala y los tratados de Córdoba con Vicente Guerrero y con eh, Guadalupe Victoria, ahora es su Alteza Real, su Majestad. Y bueno, pues el gobierno de, de Iturbide dura año y medio. El país está quebrado, se destruyó todo, todo el avance económico que se había dado en los 300 años de la colonia y de inmediato empieza a contratar una deuda exterior, una, un préstamo en con diferentes países y con diferentes sistemas eh, fi financieros, pues para tratar de reconstruir al país, una deuda que se va a convertir en impagable que se va a ir acumulando año tras año y el país empieza a enfrentar la gran disyuntiva de cómo definirse como nación. Edmundo Gorman va a hablar pues de que México tiene que inventarse, se inventa un país sin que haya habido una noción clara y bien estructurada en los 11 años de guerra de independencia de cómo se va a gobernar, qué va a hacer. Tenemos el ejemplo norteamericano, una república federal constitucional con separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, inspirado en dos modelos políticos, el modelo monárquico constitucional o parlamentario inglés, pero por otro lado imbuido con el espíritu político, aquí sí de la ilustración, con las ideas de Montesquieu y con las ideas de Voltaire. Y entonces ya tiene una constitución promulgada en 1791 y para 1821 ya es una república federal tal como la conocemos, tal como la conocemos, con división de poderes, con estados autónomos, con eh, elecciones gubernamentales en cada estado, cada estado tiene su propio Congreso con una Suprema Corte de Justicia. Y entonces por un lado tenemos el modelo republicano federal que es el modelo norteamericano. Por otro lado está el modelo republicano central, que es el modelo francés. No hay independencia de las provincias, no hay gobernadores, pero es un régimen presidencialista y todavía en el siglo XIX se está debatiendo, va a haber Napoleón I, emperador. Luego tengo la vuelta, tengo un intento de gobierno republicano, pero luego tengo a Luis XVIII, una monarquía. Luego tengo otro intento de gobierno republicano y el levantamiento de la comuna. Luego tengo a Luis Felipe de, de Orleans para 1848. Luego tengo nuevamente a un emperador que va a ser Napoleón III, el, el sobrino de Napoleón I. Finalmente la República Francesa acaba de cuajar hasta después de la guerra franco-prusiana de 1870, es decir, Francia misma está fluctuando entre ser una república y ser una monarquía y su modelo no es federativo, su modelo es centralista. No me voy a dedicar mucho a hablar de todo de todo esto porque acá está esta tabla a la que me gustaría que le dedicaran un momento porque aquí está la la pugna ¿Qué tipo de país se quiere? Ya fracasó la monarquía de Iturbide, ya abdicó e inclusive ya se le amenazó que si se anima a regresar a México no, no lo van a tratar bien. ¿Cómo efectivamente va a, su, va a suceder? Regresa a México, lo van a fusilar. Entonces, bueno, ya no va a haber un príncipe mexicano. Entonces esa alternativa ya está cancelada. Ahora empieza a partir de 1823 hasta... 1861, un conflicto entre República Federal o República Central. La prevalencia de la ideología liberal derivada de la Revolución Francesa, separación Iglesia-Estado, desamortización de los bienes eclesiásticos o República Central con un presidente muy fuerte, Santa Ana, con una religión oficial con un poder supremo conservador en vez de un Congreso. Y así se va a pasar el país de 1823-24 hasta la intervención francesa. Esto va a desgastar al país. Hay azonada tras azonada, levantamiento tras levantamiento, el levantamiento de los polcos, la guerra de los pasteles. Tengo tres provincias que se levantan en contra del gobierno de Santa Ana, cuando Santa Ana cambia el régimen de República Federal a República Central. Yucatán, Zacatecas y Texas se levantan en contra del rompimiento del pacto federal, proclamando la independencia. Y el único que tiene éxito es el tejano, porque tiene el apoyo de los colonos norteamericanos, que no son católicos, que son esclavistas y que a la hora de la hora, pues entonces se convierten en una república independiente. En 1836 México ya perdió parte de su territorio con la, guerra de, con la guerra de Texas. Pero esto continúa, y Santa Ana va y viene, y de repente está en el poder, y de repente deja al vicepresidente. Y luego viene la guerra. Mexicano-norteamericana, en donde el país pierde el 55% de su territorio. Son años trágicos para la República. El endeudamiento aumenta, no hay atracción de capitales extranjeros. La, la hacienda pública está quebrada. La Iglesia, que es el banco que recibe donaciones, que tiene los dineros y que tiene las tierras, se opone, inclusive en la guerra mexicano norteamericana, se opone a financiar al ejército mexicano. Que la defensa del país es heroica, heroica. Pero el ejército norteamericano está bien abastecido y el Congreso norteamericano ha autorizado un presupuesto multimillonario para financiar la empresa de quitarle a México la mitad del territorio y contra esto méxico no puede entonces se perdió texas se perdió, la parte norte, se perdió la parte del norte del país y entonces y empieza además el conflicto entre liberales y conservadores y los mismos liberales y los mismos conservadores tampoco se ponen de acuerdo porque están divididos en facciones los liberales puros o radicales encabezados por josé maría por josé maría luis mora que lo que quieren es el modelo francés la, las ideas de la ilustración políticas tal cual separación de poderes separación iglesia estado el asunto de la iglesia y de la fe es un asunto de la vida privada la iglesia no debe de tener posesiones la iglesia no debe de intervenir en política y se debe proclamar libertad de cultos y los liberales moderados, que están de acuerdo en que sea una república federal, constitucional, con división de poderes, pero respetando los fueros y los privilegios de la Iglesia, del Ejército y la unicidad de la religión católica. Entonces, los mismos liberales, a la hora en 1856, que se convoca al, al Congreso Constituyente, Tampoco se ponen de acuerdo. Y finalmente la constitución de 1857 es una constitución en donde va a prevalecer la orientación moderada. No se va a dar libertad de cultos. Esto finalmente lo, va a acabar, lo van a acabar haciendo Benito Juárez. Y los liberales puros, los, los liberales radicales, con las leyes de reforma que va a ser la desamortización de los bienes eclesiásticos y la educación tiene que estar en manos del estado y el registro de, las, de la población, el registro civil, en manos del estado e inclusive empiezan ya a plantearse la libertad de cultos. Esto es del lado de los liberales y del lado de los conservadores. También hay dos facciones. Ahora vamos a verlo al revés. Ahí les puse a los moderados en la mano izquierda. Ahora les voy a poner a los republicanos centralistas como los moderados. Quieren una república central a la manera francesa, sin libertad de cultos, sin tocar a la iglesia, con la iglesia participando en la vida política del país. Y por otro lado, la facción monárquica que empieza a organizarse activamente a partir de 1840, en la época de Santa Ana, que han sido testigos de cómo se ha desgarrado el país por 20 años, cómo se perdió ya Texas. Muchos de estos monarquistas son funcionarios del gobierno, algunos de ellos ministros, o sea, embajadores de México en Estados Unidos cónsules en Nueva Orleans y están al pendiente de cómo la Unión Americana está atrayendo a la República Tejana para incorporarla como Estado número 28, cuando México no ha reconocido la independencia de Texas y todavía pretende reconquistarla. Y entonces estos funcionarios, estos políticos, políticos de carrera, algunos conservadores y otros inclusive liberales, empiezan a preocuparse que México va a ser invadido por Estados Unidos y anexionado, que el gobierno es débil, desgarrado, con, miren, en ve, en, de 1821 a 1854 México tuvo 40 presidentes, algunos gobernaron tres semanas, uno a paredes iba y venía. Santa Ana iba y venía, no sabemos el nombre de los más importantes: Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Antonio López de Santa Ana, este Ignacio Comunforte, este Anastasio Bustamante, etcétera. Pero son 40, 40 gobernantes, 40. 40 instancias en que un individuo fue presidente de, presidente de México y esto habla de una tremenda inestabilidad y el partido monárquico empieza a preocuparse que esto es tierra fértil para que Estados Unidos invada el país y empiezan a considerar que se necesita a alguien que desde la cuna ha sido educado para gobernar que sea un príncipe extranjero, que tenga el respaldo de las potencias europeas, que hagan un contrapeso a la influencia norteamericana. Y a partir de 1840 empiezan a buscar a un candidato. Les va a tomar 20, 23 años dar con él. Y entonces tengo a estos dos partidos, pero son partidos fraccionados. Y esto mismo pues nos va a hablar de toda la conflictiva que va a haber, todo, todo el conflicto que va a haber en esta época. Entonces son caóticos años de vida de vida independiente. El partido pues es decidir qué se es, por eso les, les, les digo de este libro, de Edmundo Gorman, se llama La super, sobrevivencia política de la nueva España después de la independencia. ¿Cuál es el proyecto de nación? ¿Cuál era el proyecto de nación? Bueno, eh, lo más grave, lo más grave que le va a dar más fuerza al partido monárquico es la guerra mexicano-norteamericana. Les pongo aquí dos mapas. En 1821, el año de la independencia, ahí tienen ustedes lo que alcanzaba a ser México. Tenía una frontera poco clara con la Luisiana lo que es la Alta California, Nuevo México, Arizona, Colorado, parte de Utah. Entonces esto es antes de la guerra con Estados Unidos, una guerra muy injusta que la misma historiografía norteamericana así la reconoce, es la ambición del presidente Polk de que el Estados Unidos ocupe su extensión territorial de océano a océano. Además con las noticias de que en la costa californiana había oro, entonces trata de comprarle al gobierno de Santa Ana este territorio y el eh, gobierno mexicano le va a dar largas al asunto para no recibir al embajador de los Estados Unidos para que no haga la oferta y no tener que decirle que no. El límite el entre Estados Unidos y Estados Unidos y México, en 1845 se incorporó Texas a la Unión Americana, el límite no era el río Bravo. Ay, perdón, ¿qué hice? El límite no era el río Bravo, que está acá. Cuando ustedes van a San Antonio o cuando van a Houston, varios kilómetros al norte atraviesan un río por acá que se llama el río Nueces. Esa era la frontera. Es un riachuelo. En la Ribera Norte estaba una guarnición norteamericana, en la Ribera Sur una guarnición mexicana y esa es la frontera. Polk, el presidente, ha tratado de convencer al Congreso norteamericano de que le declare la guerra a México porque quiere este territorio y se lo quiere comprar, por eso en, este, en inglés esto se va a llamar la cesión mexicana, porque finalmente van a pagar 10 millones de pesos de aquella época de paridad con el dólar uno a uno. Entonces, que no se arrebatamos, sino nos lo cedieron los mexicano, mexicanos y les dimos una indemnización, pero los mexicanos no lo quieren ceder y Polk no encuentra la manera de obligar al Congreso a que le declare la guerra a México, los congresistas le dicen, no hay causa, pues no han querido recibir al embajador, no te quieren vender ese territorio, pues están en su derecho, eso es territorio mexicano. Una noche… La guarnición americana en este riachuelo Nueces cruza el riachuelo, pues molesta a la guarnición mexicana. Está fríamente calculado para que sea pues tarde en la noche, así como cuatro de la mañana. Entonces la reacción mexicana va a ser cruzar el riachuelo y de, detener a estos soldados norteamericanos. Y entonces Polk se presenta ante el Congreso y dice Caso Belli: México atacó. A los Estados Unidos cruzaron el río Nueces y atacaron a nuestra guarnición. Esto, para la historiografía norteamericana, también es una guerra injusta. Pero bueno, Paul tiene un ejército profundo profesional el siglo XIX se va a caracterizar porque los ejércitos ya no son tan improvisados como anteriormente ya se está hablando de un ejército profesional bien preparado bien capacitado con sueldos tenemos generales importantes la invasión a México va a venir por varios puntos se va a atacar por el norte por acá por Texas por el norte pero también se va a atacar por la costa se va a desembarcar en Veracruz y entonces esta guerra va a durar dos años y bueno, pues tienen la gesta de los niños héroes, que luego podríamos hablar de si eran niños héroes o eran cadetes del colegio militar, y tienen la toma de Churubusco y de Molino del Rey, y finalmente el izamiento de la bandera norteamericana en el centro de la capital de México, en el Zócalo. Y México tiene que entrar en negociaciones con Estados Unidos. Y bueno, pues Estados Unidos va a dar una indemnización, ya les mencioné la cantidad, y se va a acabar de fijar la frontera ahora sí en el río Bravo, acá donde está el río Colorado. Luego, pues hay un cambio del curso del río, entonces empieza otro problema que se va a tardar en resolver 80 años, que es el asunto de la mesilla. Entonces, bueno, esto empieza con Porfirio Díaz y lo acaba, se acaba resolviendo ya en el siglo XX. Entonces, bueno, esto acaba siendo ya la, la frontera, la frontera entre, lo, entre los dos países. Pero el partido monárquico dice... Ahora tomaron esto, lo más despoblado, donde no hay población, es más fácil de integrar a los Estados Unidos. Pero a este país que hemos admirado y al cual los liberales han querido copiarle, este hermano mayor, liberal, republicano, constitucional, federalista, ahora resulta que es ambicioso, que es eh, avari avariento y lo que va a querer es apoderarse del resto del país. Y no surge tener un gobierno estable, nos urge tener la manera de defendernos y esto no va a ser a través de los gobiernos nacionales. Porque en los años 50 la, la cuestión tampoco se va a estabilizar. Vamos a tener la revolución de Ayutla que trae al poder al Partido Liberal. Y vamos a tener el gobierno de Benito Juárez y la, pro, la promulgación de una constitución liberal a la cual el Partido Conservador va a estar totalmente en contra, que es la de 1857. Pero luego se promulgan las leyes de reforma totalmente en contra de la Iglesia, totalmente en contra del Partido Conservador. Y en 1858 se lleva a cabo un proceso electoral en donde los liberales reconocen el triunfo de Benito Juárez, pero los conservadores reconocen el triunfo de Félix Zuluaga y empieza una nueva guerra civil entre liberales y conservadores que se conoce como guerra de reforma. Y entonces los monarquistas están desesperados, porque dicen, esto va a ser peor todavía, porque ya vimos de lo que es capaz Estados Unidos, estamos endeudadísimos. Y entonces, pues están buscando la manera de salvar a la patria. Vamos a hablar, para no, para no dedicarle más a esto, y lo voy a poner nada más como unos cuadritos, de las circunstancias internacionales, porque aprovechando la guerra de reforma, pues se van a dar una serie de acontecimientos internacionales que van a facilitar la intervención francesa. Primero, en 1861, al Policía de América, que con la doctrina Monroe ha establecido que América es para los americanos y que no va a tolerar la presencia de ningún otro país, va a decir, la noción de nuestros padres fundadores es que los Estados Unidos-América no va a tener que ver absolutamente nada con los asuntos europeos. No vamos a intervenir en las guerras europeas, por eso Estados Unidos se tardó tanto en entrar a la Primera Guerra Mundial. Los asuntos de los europeos que se las arreglen los europeos, pero al mismo tiempo... Los europeos no pueden intervenir en América, ya América se ha liberado en su mayor parte de la presencia europea. Quedan Guadalupe y Martinica en manos de Francia, las Islas Vírgenes y las Islas Caimán y alguna que otra isla en manos de Gran Bretaña, a lo mejor algo todavía en manos en manos de los holandeses, Curazao, pero Surinam. Las Guyanas, pero América para los americanos. Este es el espacio natural de los Estados Unidos, el hemisferio occidental, desde Alaska hasta la Patagonia. Cuando los ingleses quieren intervenir en Argentina y en Chile en negocios, y ahí está el asunto de las Islas Malvinas, la reacción de los Estados Unidos en automático va a ser. América para los americanos, no vamos a permitir la presencia de ninguna otra potencia en este hemisferio. Ahí es donde entra el asunto de Cuba en los años de la Guerra Fría. El dolor, el, eh, la afrenta a los Estados Unidos, que los soviéticos lograron penetrar a América a través del régimen cubano, y no se los perdonan hasta la fecha. Entonces, estalla la guerra civil, el norte abolicionista, en contra del sur esclavista que se quiere independizar y mantener el sistema de plantación. Son cuatro años de guerra. Y Estados Unidos está concentrado, el norte, presidente Lincoln, en mantener la unidad de, la, de los Estados americanos y no tiene la visión para estar viendo qué está pasando en Europa y qué está pasando en México. Y esta es una coyuntura importantísima porque es lo que van a aprovechar con la Convención de Londres, Inglaterra, Francia y España, de organizarse para venir a cobrar a la mala una deuda que México ya arrastra por 40 años, a que ha sido impagable lo que contrató el régimen de Agustín de Iturbide, más los regímenes, regímenes posteriores. No se ha podido pagar ni los intereses. El gobierno de Juárez... Les propone declarar una moratoria. Cuando se pacifique el país, cuando se restaure la hacienda pública, cuando haya productividad, cuando atraigamos inversión extranjera, cuando el país produzca, cuando le quitemos los bienes a la iglesia, se va a poder pagar la deuda. La actitud de Inglaterra y de España, pues son realistas, pues va a ser efectivamente de dónde les vamos a cobrar a los mexicanos. Pero la actitud de Francia es otra, porque Francia, digo, usando términos modernos, pues tiene una agenda oculta, tiene otra agenda de la que vamos a hablar al ratito. Y entonces, en tanto se retiran Inglaterra y España... Y España, que bien tenía razones que reclamar, porque también está cobrando la indemnización a los daños que sufrieron los hacendados, los mineros, los propietarios y los comerciantes peninsulares en los años de la insurgencia. Pues Inglaterra y España se retiran y están de acuerdo en que cuando México tenga posibilidad se acabará pagando esa deuda. Paréntesis, esto va a suceder hasta 1892 en el régimen de Porfirio Díaz con José Islimantur como ministro de Hacienda. O sea, todavía van a arrastrar la deuda hasta 1892. Pero Francia decide intervenir México y su argumento va a ser, nos vamos a hacer de las aduanas. Entonces, todo lo que entre al país que pague impuestos, los impuestos vienen para la hacienda francesa. Todo lo que se exporte de México y pague impuestos va a ir para la hacienda francesa y nos podemos cobrar la deuda inclusive tomando un territorio mexicano que se convierta en colonia de Francia y a lo que le tienen echado el ojo es a Sonora. Entonces los franceses, con su emperador, Napoleón III, deciden atacar a México y establecer un régimen que les sea afín y bueno, con el argumento de cobrar la deuda pues quedarse con una parte del territorio nacional. Esto es en el caso de la ambición de Napoleón. Estamos hablando de plena era del imperialismo. Inglaterra y Francia se están repartiendo África, se están peleando por las posesiones en el lejano oriente. Y entonces acá Estados Unidos, el policía está metido en una guerra civil que no puede estar vigilando qué está sucediendo con sus vecinos, pues es el momento perfecto para que los franceses ataquen a México. Y el último elemento que tenemos que tomar en cuenta, pues es el candidato. Maximiliano, Fernando Maximiliano, es el hermano incómodo del emperador del imperio austriaco, ya a partir de 1848 se empieza a llamar del imperio austrohúngaro. Maximiliano, Francisco José, su hermano, es un monarca que pretende mantener el absolutismo que no pretende dar concesiones liberales, en tanto Maximiliano está, vean la contradicción de quienes lo van a traer, ¿verdad? Ahí ya estamos empezando a ver el problema grave que va a haber entre Maximiliano y los monarquistas mexicanos. Maximiliano es liberal, Maximiliano le está moviendo el colmenar a Francisco José cuando habla de plebiscito y habla de representatividad y habla de derechos de ciudadanía. Francisco José lo va a mandar como gobernador al Trieste, al Palacio de Miramar, ahí en la costa del Adriático, lo más lejos posible de la corte de Viena. Maximiliano es el hermano segundón, es dos años más chico que Francisco José. Ha sido educado para hacer el relevo si al emperador le pasa algo. Aquí tienen una foto, espero que la alcancen a distinguir. Estos son los dos hermanos menores. De, de Maximiliano. Este es Francisco José y acá está Maximiliano. Son dos años de diferencia entre uno y el otro. Y además Maximiliano está casado con una princesa belga que no está dispuesta a ser segundona en la corte de su cuñado. Ella también quiere tener el puesto de importancia. Carlota, pues entonces pues va, va a estar encantada cuando le ofrezcan la corona mexicana a su marido. Entonces, este es el contexto internacional que Francia va a aprovechar, sobre todo este de la guerra de Estados Unidos, para intervenir en México. Esta es la legitimación. Venimos a cobrar una deuda que México ha venido arrastrando. Esta es la agenda oculta de Napoleón III. Y finalmente este va a ser el vehículo. Tiene que ser un príncipe católico, tiene que ser un príncipe que desde la cuna ha sido educado para gobernar, tiene que tener el respaldo de una potencia lo suficientemente fuerte que pueda contrarrestar la influencia norteamericana y frenar las ambiciones de, las, de los Estados Unidos en el territorio nacional. Y entonces se van a conjuntar todos estos elementos para que finalmente se establezca el imperio. La intervención francesa entonces está avalada, está justificada por la deuda externa mexicana. El país está en un caos absoluto, una inestabilidad total. Estados Unidos no puede aplicar la doctrina Monroe. Francia está imbuida del espíritu imperialista. Pero aquí ya hay un partido organizado que tiene ya todo un programa, que tiene toda una filosofía, formado por funcionarios de alto nivel de los diferentes gobiernos, tanto liberales como conservadores, que han sido ministros de Hacienda, que han sido ministros de guerra, que han sido embajadores, que han estado en Europa y que han llegado a la conclusión que la salvación de México está en manos de un príncipe extranjero. Porque aquí lo que se da es una guerra de caudillos y voy a darles el título del libro de Enrique Krause para el siglo XIX, que es Siglo de caudillos, todos son caudillos. Les voy a poner esta, esta tabla que también sintetiza lo que es el imperio. No la alcanzan no alcanzan a ver no alcanzan a ver todos sus todos sus elementos, pero pues acá está México declara la moratoria Cómo los países le van a exigir que, que, se, que se le pague, cómo se va a ir gestando el imperio de Maximiliano, los, los elementos que van a participar, los, el, el ámbito internacional, lo que acabamos de ver, el ámbito nacional, la crisis, y finalmente, en 1864, Maximiliano llega a México para ser el emperador. ¿Sí? Entonces, bueno, esto sería nada más una como línea del tiempo. Y ahora, pues vamos a hablar de lo que sería el meollo de nuestra plática, que es el partido, el partido monárquico, sus protagonistas y sus razones. Acá tenemos una foto de todos ellos, los principales. No es un partido, no es un partido menor. Bueno, el más importante, el fundador, se llama José María Gutiérrez de Estrada. Nació en Campeche en 1800, representó en 1824 al estado de Yucatán en el Senado. Fue ministro de Relaciones Interiores y Exteriores en el gobierno de Guadalupe Victoria. Y este, va a ser enviado, va a ser enviado, comisionado para ratificar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y los Países Bajos, uno de los primeros tratados internacionales de nuestro país. Y vean cuál es la intención, Comercio y Navegación. En 1835, bajo la presidencia de Santana, ya no en el gobierno de la República Federal, sino República Central, ocupó el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores y trató de ampliar las relaciones diplomáticas de México con otros países. Él es el que logra el reconocimiento por parte de España de la independencia de México. México se independizó de España en 1821 hasta 1835-36. Con las gestiones de Gutiérrez de Estrada, España reconoce la independencia, se establecen relaciones diplomáticas y lo que pretende Gutiérrez de Estrada es que también haya tratados comerciales. Además, alienta que México tenga relaciones con Centroamérica. Está viendo a los Estados Unidos y su visión es que México amplíe su panorama, Europa, los Países Bajos y la región centroamericana. Participa después en el gobierno de Anastasio Bustamante. Esto es bien importante. En 1840, en un periódico que se llama El Tiempo, va a publicar una carta dirigida al señor presidente de la República. Y le escribe así: para resolver los males que ajena aquejan a México. Que la nación examine si la forma monárquica con un príncipe de estirpe real no sería más acomodada a las tradiciones, a las necesidades y a los intereses de un pueblo que desde su fundación fue gobernado monárquicamente. Aseguró que si no variamos de conducta, quizá no pasarán 20 años sin que veamos tremolar la bandera de las estrellas norteamericanas en nuestro Palacio Nacional. Fue siete años, no veinte. En 1847 la bandera norteamericana está enfrente del Palacio Nacional. Ante el rechazo popular a esta propuesta, Bustamante va a ordenar que lo detengan. Gutiérrez de Estrada pide asilo político en la Embajada inglesa y se va a dirigir a Europa en 1841. Ahí, con el apoyo del Partido Conservador y a través de José Manuel Hidalgo, que es el embajador de México ante el gobierno español, trata de interesar a un familiar de la reina Isabel II de España, que venga a gobernar a México, infante de España. Cuando resulta que este infante no está interesado, trata de convencer al hijo menor del rey de Francia, de Luis Felipe de Orleans, que se llama Antonio María de Orleans, duque de Montpessier, para que venga a ser, a ser rey de México. Este tampoco va a aceptar. En mil, eh, vean cuándo lo está haciendo, 1841. Para 1857, con el golpe de Estado de Ignacio Comonfort, que desconoció la constitución de, de ese año y estalla la guerra de reforma, Gutiérrez de Estrada procura que Juan de Pomuceno Almonte, ahorita voy a hablar de él, embajador de México en París, que convenza al gobierno francés que intervenga en México para resolver la grave crisis nacional. Luego se va a dirigir a Roma, en donde se va a unir a la Comisión del Partido Conservador que busca el apoyo del emperador francés de Napoleón III. Y en 1860, antes de los acuerdos de Londres, antes de la intervención francesa, Gutiérrez de Estrada ya está en tratos con el gobierno austriaco por recomendación de Napoleón III, para ver si el hermano segundo de Francisco José pudiera ser el emperador de México. Para Francisco José esta es una solución maravillosa. Se deshace del hermano liberal que le está agitando al, a, las, a la colmena. Lo va a mandar en una misión transatlántica de ultramar. Ya cuando don Maximiliano acepta, lo van a obligar a firmar un acuerdo en el que renuncia a, todas sus, a todos sus derechos dinásticos. Eso va a suceder en 1863. Y bueno, pues a Gutiérrez de Estrada se le va a dar la comisión que le ofrezca al archiduque la corona de México. Este, Gutiérrez de Estrada no va a poder ir a Miramar, él va a nombrar al eh, conde de Regberg que es el ministro austriaco de Negocios Extranjeros, que en su nombre, en nombre de Gutiérrez de Estrada, le haga la oferta a Maximiliano. Aquí tenemos este, este cuadro, que es lo que ilustró el póster de la conferencia, donde está en Miramar, en, en las costas del Adriático, Maximiliano, y aquí está esta comisión de notables mexicanos, varios de ellos voy a hablar ahorita, en donde le están presentando la propuesta que venga a ser emperador de México y que salve a la nación. El 18 de septiembre de 1861 Maximiliano aceptó la propuesta con estas condiciones, condiciones que los monárquicos y los conservadores que los van a apoyar no quisieron escuchar. Maximiliano es liberal. Lo primero va a ser que sea llamado por la mayoría de los mexicanos, que sea por... Aclamo popular por plebiscito nacional en México. Va a exigir que le traigan un documento con un sinfín de firmas de que la nación mexicana está de acuerdo en que él sea el emperador. Bueno, no cantamos mal las rancheras para estas cosas, ¿verdad? Le trajeron, digo, ¿cuántas firmas hay que recolectar para ser candidato independiente? Entonces, acá para ser candidato emperador, pues quiere cien mil firmas de notables mexicanos, pero así, y eso que no había internet. Luego va a proponer que a los dos años de ser emperador de México se lleve a cabo un plebiscito para que la gente vote, participe y diga si está de acuerdo y si están contentos con la forma de gobierno. Esto no es una monarquía absoluta, ¿verdad? Luego que su hermano, el emperador, esté de acuerdo, claro que Francisco José va a brincar de gusto, y también que su suegro... Leopoldo I de Bélgica, padre de Carlota, también lo autorice. Y acuérdense quién es Leopoldo I de Bélgica y lo que está haciendo en África y la conquista del Congo, pues cuanto mejor que los belgas también tengan una parte del pastel mexicano. Y por otro lado, lo último es que Francia apoye a consolidar el trono con su ejército y con su marina, porque tiene de padrino a Napoleón III, que lo ha recomendado. Un Napoleón III, muy listo que va a mandar a su ejército, con además soldados belgas, porque ese es el compromiso de Leopoldo I, y con soldados austriacos, que es lo que tiene que aportar a Austria, pero que ya en México los generales franceses van a impedir que Maximiliano arme el propio ejército imperial. Su propósito es que todo el tiempo esté dependiendo de los soldados extranjeros. Y en 1866 Napoleón va a sacar a la tropa de México y lo va a abandonar. Porque la misión a Mexicana va a acabar siendo un fracaso rotundo. Y porque se acabó la guerra norteamericana y porque Estados Unidos va a amenazar a Francia con, o lo sacas, o lo saco. América para los americanos y los franceses y el emperador que pusiste no tiene nada que ver aquí. Y entonces este ejército que tenía que haber hecho Francia para Maximiliano nunca lo va a hacer. Siempre va a depender de las fuerzas de intervención. En enero de 1863, Gutiérrez de Estrada es nombrado representante personal del Archiduque. Y ya instalado en México en 1864, Gutiérrez de Estrada va a representar al emperador ante las potencias europeas. Misión que va a cumplir a cabalidad hasta su muerte el 7 de mayo. De 1867, seis semanas antes de que Maximiliano sea fusilado en el Cerro de las Campanas. Entonces, este es el más tenaz de los monarquistas mexicanos. Él es el fundador del partido monárquico. Él es el gestor, es el personaje. Si ustedes quieren hablar de jerarquías, pues Gutiérrez de Estrada, dentro de este partido monárquico, es el más importante. Importante también es Juan Nepomuceno Almonte. Le pongo interrogación entre de en qué años nació. Es hijo de José María Morelos y Pavón, hijo natural. Fue enviado a Estados Unidos a una academia militar y va a llegar a México en 1821, cuando se consolida la independencia pero abandona México cuando Agustín de Iturbide es aclamado como emperador. Regresa cuando se establece la primera República Federal. En el gobierno de Vicente Guerrero se le va a conferir el grado de teniente coronel y va a formar parte de misiones diplomáticas en Sudamérica y en Inglaterra. En 1836 participa con Santana en la campaña de Texas. Va a ser capturado junto con Santana en la batalla de San Jacinto. Va a ser liberado en 1837. En 1839 es ascendido a general brigadier y va a ser el ministro de Guerra y Marina bajo la presidencia de Anastasio Bustamante. Y luego en el 41 va a ser designado embajador, ministro, ante el gobierno estadounidense. Cargo que va a ostentar todavía hasta 1845, en donde va a, va a oponerse rotundamente a que Texas forme parte de la Unión Americana. Él es el, que va, él es el embajador de México cuando Estados Unidos incorpora a los texanos. Vuelve a México para ser nombrado ministro de Guerra y Marina y en 1846 participa en la guerra en contra de los Estados Unidos. Además de destacar como militar, fue científico, perteneció a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y a varias sociedades científicas en el extranjero. Vean de los personajes que les estoy hablando, o sea, vean quiénes son los monarquistas mexicanos. Liberal y republicano en sus primeros años de vida política, habiendo visto el caos, la dictadura santanista, la guerra mexicano-norteamericana, para 1850 se afilió al Partido Conservador, sobre todo porque se opone a la desamortización de los bienes eclesiásticos, se opone a que le quiten a la iglesia sus prebendas, sus fueros y que haya separación iglesia-estado. En 1856 va a ser el representante, el embajador de México ante Gran Bretaña, en donde va a llevar a cabo consultas que qué opinan los ingleses si se establece en México un imperio con un príncipe extranjero. Y bueno, pues los ingleses no se pueden frotar las manos porque como son anglicanos y el país es católico, apostólico y romano pues no va a ser ningún príncipe de Inglaterra, rey de México. Pero bueno, lo está consultando. Bueno, ¿tú qué opinas, verdad? ¿Estarías de acuerdo? ¿Apoyarías apoyaría la moción? Y luego va a ser embajador ante las cortes de Austria y de España, en donde también se va a dedicar a indagar qué posibilidades habría de encontrar un candidato para una monarquía mexicana. En los años de la Guerra de Reforma, representante del presidente conservador Félix Zuluaga, en París va a firmar el Tratado de Mona Monte, por medio del cual el gobierno español reconoce a Zuluaga, a Zuluaga y no a Benito Juárez como presidente de México. El gobierno español se compromete a dar un empréstito al Partido Conservador para librar la guerra en contra de los liberales. Y bueno, eventualmente le va a tocar a Benito Juárez, al gobierno de Benito Juárez, pagar esta deuda que va a contraer al Monte peleando en contra, en contra del Partido Liberal. Con este tratado de Monal Monte, lo que querían los conservadores es llamar la atención de las coronas europeas para que apoyaran la causa monárquica mexicana. Por supuesto que Benito Juárez va a declarar a Juan Nepomuceno Almonte así sea hijo de Morelos, traidor a la patria. Cuando ganan los liberales en 1860, Almonte se une al partido monárquico. Fue uno de los inspiradores de la expedición tripartita de los tratados de Londres. Eh, regresó a México en marzo de 1862 con las tropas francesas. Y en Orizaba tiene la ocurrencia de proclamarse presidente interino de México mientras llega el emperador. Por supuesto que los franceses lo desconocen, no están de acuerdo y le dicen que no, que tomando la capital lo que se va a establecer es una regencia. En la que él va a participar, pero que no es presidente interino de México. Y bueno, entra con el ejército francés en las campañas por llegar a la capital y entonces participa del bando contrario en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de, 1860 y, de 1862. Cuando se establece, de, bueno, va a ser parte de la regencia. Cuando llega Maximiliano, lo va a designar su lugarteniente y luego mariscal del imperio. En 1866, cuando Napoleón III decide retirar a su ejército y llevarlo de regreso a Francia, Almonte va a ir a Francia a tratar de convencer a Napoleón de que conserva el ejército en México y ya nunca más va a regresar al país. Murió en 1869. Luego tenemos a este personaje, José Manuel Hidalgo y Esnaurizar. Durante la guerra, guerra mexicano-norteamericana, a los 20 años, participó en la defensa de Churubusco y va a ser capturado. Eh, desempeñó varios cargos diplomáticos en Madrid y en Roma. Este es el que le va a susurrar al oído a Eugenia del Montijo que convenza a su marido Napoleón III que apoya la causa mexicana, porque va a ser amigo de Eugen de esta española casada con el emperador francés. Fue amigo de la duquesa de Alba también, fue amigo del papa Pío IX, que está muy interesado en que el gobierno mexicano o la monarquía que se establezca en México abola las leyes de reforma. En septiembre de 1861, siendo huésped de la pareja imperial francesa en Biarritz, Hidalgo le propone a Napoleón III que aproveche la intervención extranjera, que se quede aquí el ejército francés y que ya se instaure la monarquía. El candidato para Hidalgo ya es Maximiliano, porque consideraba que era poco político, poco correcto elegir un príncipe de alguna de las naciones que amenazaba a México. Y además el archiduque ya tenía cierta popularidad por sus tendencias liberales. Y entonces lo que espera Hidalgo es que llegando como emperador de México Ma Maximiliano, el liberal, se gane el apoyo del partido liberal y probablemente también la aceptación de Benito Juárez y que juntos puedan cogobernar. Cuestión que Maximiliano va a tratar de hacer. Maximiliano cuando está por desembarcar en tierras mexicanas desde la, la fragata Novara le va a mandar una carta a Juárez proponiéndole que se unan que son del mismo partido, que él está de acuerdo con las leyes de reforma, que es tan liberal, la respuesta de Juárez va a ser rotunda, vienes con un ejército de invasión, nadie te llamó, yo soy el presidente constitucional y legítimo de este país y lo que tienes que hacer es regresarte, así seas tan liberal como yo. Pero la idea de Hidalgo es, probablemente ya en México, pues se unen los liberales mexicanos con el, con el imperio, la proposición de Hidalgo va a tener una magnífica acogida por parte de Napoleón y aquí están las razones de Napoleón para la intervención francesa: primero, restablecer el equilibrio de las potencias en América, contrarrestando el predominio de los Estados Unidos. Estados Unidos está en una guerra civil, que no sea América para los americanos, sino que las potencias europeas que se están repartiendo a África y Asia también tengan parte del reparto americano y sus recursos. Segundo, apoyando al archiduque austriaco Napoleón puede resolver el ancestral conflicto que Francia ha tenido con Austria acuérdense que Ma María Antonieta a quien los franceses decapitaron era una archiduquesa de la casa de Habsburgo y entonces eh, también está metido Francia en un litigio con Austria por territorio en Italia, lo que sería el norte, la, la Lombardía. Entonces, bueno, piensa Napoleón: si le apoyo a que un príncipe austriaco sea el emperador de México, me voy a congraciar con Francisco José, va a ser más fácil resolver la cuestión de los límites. Y bueno, pues a lo mejor me toca algo del pastel italiano. Y luego, pues también facilitar lucrativos negocios en los dominios del ultramar atlántico. Acuérdense que Francia todavía tiene dos departamentos. En, la, en, en, el, eh, caribe, en el caribe eh, americano y por otro lado adquirir una colonia en méxico en territorio mexicano sonora primero colinda con estados unidos y segundo tiene costa en el pacífico y entonces siendo sonora colonia francesa esto le abre las puertas a francia para todo lo que tenga que ver con el comercio de ultramar hacia el hacia el oriente y entonces, bueno, pues son cuatro razones muy poderosas para que Napoleón III apoya a Hidalgo en todas sus propuestas. Otro importante monarquista es Francisco de Paula Arangois, de Jalapa, de una familia aristocrática, miembro del Partido Conservador, fue cónsul de México en Nueva Orleans, este es el que también informaba al gobierno mexicano cuáles eran las intenciones de los tejanos y cuáles eran las intenciones de los Estados Unidos de incorporar a Texas. Fue ministro de Hacienda, fue cónsul en La Habana y bueno, pues le tocó presenciar el caos de México, las sazonadas, la crisis económica, la guerra mexicano-norteamericana, la, la, la guerra de Reforma, la intervención, bueno, la intervención francesa lo va a convencer que el modelo monárquico es la única salvación para México. Y esto debería de ser en una monarquía centralista con un príncipe extranjero que le diera cohesión al país para que éste recuperara sus valores esenciales, que eran la religión única, el orden, la propiedad privada, la división de clases, y de forma paralela de, 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 desmitificar que México era un país salvaje y un país de bárbaros incivilizados, que era la imagen que se tenía en Europa después de la Guerra de Independencia. ¿El Partido Conservador lo va a comisionar? para que indague qué opinan los ingleses sobre el proyecto monárquico. Él entra en contacto directo con Francisco José, el emperador austriaco, para proponerle que sea Maximiliano el candidato. Y bueno, pues él también va a formar parte de la comisión de que en Miramar le va a dar la corona a Maximiliano. Pero es crítico a partir de 1867. Ante el fracaso del imperio, pues le va a reprochar, va a decirle a Maximiliano, este fracaso es tu culpa. Primero, no cumpliste tus promesas, empezando por quitar las leyes de reforma. No cumpliste los acuerdos. Cuando baja del barco Maximiliano, en vez de declarar que los primeros ciudadanos de México son los la aristocracia, los criollos, los monárquicos que los trajeron, lo que declaró Maximiliano es que los primeros ciudadanos de México son los indios, la población autóctona del país. Que ellos son los que deben de estar en los puestos de gobierno, que ellos son los ciudadanos del, de, de, de México, que él es mexicano y entonces empieza a distanciarse de inmediato con la Iglesia, con los conservadores y con los monárquicos y además tiene que enfrentarse a Juárez que lo es, que está llevando a cabo una guerra para echarlo del país. Luego pues no abolió la política liberal. Según Arangois, a, 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 a Maximiliano no le interesaba México porque su verdadero objetivo era demostrarle a los liberales austrohúngaros que tenía capacidad de gobernar, para que en Austria se diera un golpe de Estado que quitara al déspota Francisco José II y que lo coronaran a él como emperador del imperio austrohúngaro. El trono mexicano para Maximiliano, según Arrangois, es nada más un ejercicio, es un proceso de capacitación, un programa de inducción para que aprenda a ser emperador para que luego se regrese a Austria y gobierne ese país. Además, va, de, va a decir, la política liberal que va a mantener Maximiliano, pues es una política diseñada por Napoleón III para hostilizar al Papa. Francia se declara Estado secular desde Napoleón. Obliga a la Iglesia, obliga al Papa a que firme un concordato en el que se reconoce que los sacerdotes son funcionarios del gobierno francés y reciben un sueldo del gobierno, la educación es laica obligatoria y gratuita, y la Iglesia francesa no interviene en los asuntos del Estado. Y entonces el argumento de Arrangois es de que hay un acuerdo secreto entre Maximiliano y Napoleón para hostigar al Papa y hostigar a la Iglesia para establecer gobiernos seculares. Y bueno, al final del imperio, pues Arangois consideró que ahora sí México estaba perdido, porque no habría quien lo pudiera defender de una nueva agresión norteamericana. Va a morir en Madrid en 1889. Él escribe dos libros, uno de ellos es eh, de Apuntes para la Historia del Segundo Imperio, es fuente primaria para, para la Historia de este, de este periodo. Y bueno, vamos a hablar de otra de las grandes figuras del partido monárquico. Aquí tenemos una institución educativa que lleva su nombre. Entonces es el obispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Era de Zamora, nació, bueno, ahí tienen las fechas. Sacerdote, abogado y doctor en cánones, fue promotor fiscal y juez de testamentos del seminario tridentino Conciliar de, Morela, de Morelia, del cual va a llegar a ser rector. En 1855 fue designado obispo de Puebla y su primer compromiso es velar por los intereses y las propiedades de la Iglesia. Con la ley Lerdo de desamortización de los bienes eclesiásticos, apoyó la insurrección de Antonio de Aro y Tamariz, que al grito de religión y fuero se va a ir en contra del gobierno e inclusive va a apoyar económicamente esta insurrección, por lo cual va a ser desterrado de México. En 1859, cuando estalla la guerra de reforma, va a ser nombrado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante la Santa Sede. Él respalda la propuesta de Napoleón III de crear una monarquía mexicana que dé que un equilibrio al imperialismo de los Estados Unidos. Eh, se va a poner en contacto con Maximiliano. Maximiliano le va a decir a José María Gutiérrez de Estrada que está contento, satisfecho de contar es, no sabe lo que está diciendo Maximiliano, porque este va a ser su principal enemigo cuando llega a México, que está pues muy satisfecho de contar con el apoyo del obispo La y del expresidente Antonio López de Santa Ana. aquí está a ver lo que va a decir Maximiliano. Es permitido augurar bien el porvenir de la causa monárquica en México cuando se ve figurar a la cabeza de sus defensores los nombres de tan dignos prelados y de tan eminente y de tan eminente guerrero cuando se da la intervención francesa, pues la Bastida le va a pedir al Papa Pío IX que le permita regresar a México, que mande un nuncio apostólico papal y que él pueda reorganizar y reformar al clero mexicano. El Papa le va a decir, hasta que el, el emperador no abola las leyes de reforma, tú no tienes autorización para hacer nada. Tu primera función es convencer a Maximiliano de la abolición de estas, de estas leyes. Se entrevistó con eh, Maximiliano en Miramar para motivarlo, vean lo que dice, para excitar al, pr al príncipe austriaco en nombre de la religión y de todo el episcopado mexicano a que aceptase la santa y gloriosa misión para, que, para la cual lo había predestinado con sus impenetrables secretos la providencia divina. De esta vis visita él salió muy satisfecho, aunque Maximiliano le había dicho que establecería instituciones sabiamente. Liberales, los monarquistas no querían escuchar, querían un príncipe europeo de una casa tan antigua como Lasburgo, pensando que iba a ser un gobernante como el hermano. No lo escuchan, les está, a este, a la Bastida le está diciendo instituciones sabiamente liberales. Y bueno, pues eh, la Bastida, la, eh, el Papa Pío IX va a nombrar a la Bastida arzobispo de México mientras se lleva a cabo la intervención francesa. Eh, al amparo de las tropas francesas regresa a la Bastida de México, forma parte de la regencia, trata de devolverle a la iglesia los bienes que le habían sido confiscados, sin embargo, pues los aliados extranjeros, Bacén y Forey pues le van a decir, no puedes abolir las leyes de reforma y nosotros estamos de acuerdo con la desamortización de los bienes eclesiásticos y queremos que se establezca todo lo que serían las ideas liberales de la Francia en el México, en el México que todavía tiene mentalidad novohispana. Y entonces, eh, pues aquí es donde va a empezar el conflicto. Por favor, lean esto, no lo voy a leer yo, les voy a dar un momentito para que ustedes lean lo que va a ser su, su indignación mayúscula cuando no le permiten que la iglesia recupere todas sus prebendas y sus fueros. Entonces, pues acaba de decir, Francia ha desperdiciado el dinero, ha desperdiciado la vida de sus soldados, es decir, que se regresen a sus casas. Este, esto no va a ser un gobierno legítimo. Va a ser expulsado de la regencia. Cuando es expulsado de la regencia, el clero mexicano va a declarar que la regencia ya no tiene razón de ser que es ilegal que es inmoral y que pues ya no, te, ya no hay bases para establecer un imperio espera con paciencia que llegue maximiliano para tratar de convencerlo pero pues maximiliano es liberal y va a empezar a hostigar a la bastida y se van a empezar a enfrentar y maximiliano va a considerar a la bastida como un obstáculo para la consolidación de la monarquía y las relaciones entre ambos cada vez van a ser peor Maximiliano va a decidir negociar directamente con la Santa Sede y no negociar con el arzobispo. Va a venir un nuncio apostólico, Meglia, para tratar de arreglar con Maximiliano la abolición de las leyes de reforma. No solo no se van a abolir, sino el 26 de febrero del 65, Maximiliano promulga la, la ley de libertad religiosa y la ley que revalidaba las disposiciones juarizca, juaristas de confiscación de los bienes de la Iglesia. Y en 1867, al mismo tiempo que las tropas están saliendo del país, el arzobispo Bastida va a salir con ellas y se va a ir a Europa. Eh, si quieren saber qué sigue de la vida de bastida Juárez va a ser generoso con una ley de indulto y de amnistía cuando se, se establece la República restaurada en 1867. De todos los colaboradores del Imperio, pues se va a juzgar y a condenar a muerte nada más a 100, Ya saben, a uno de ellos es regiomontano, es nuevo leonés, que es Vidauri que no, no le quiso dar la hacienda del estado para apoyar al esfuerzo de, de, de Juárez porque le dijo tengo que combatir a los indios que atacan y atacaban constantemente a la población nuevo leonesa entonces bueno pues en, 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 Vidaurri apoya al imperio y bueno va a ser uno de los juzgados por Juárez pero Juárez va a conceder, conceder un indulto muy generoso a muchos de los mexicanos de los liber, inclusive liberales que participaron del gobierno de Maximiliano y para mil 800, esto es en 1867. Para 1871 le va a dar indulto y amnistía a los sacerdotes, a los prelados y al clero que había salido del país, incluyendo al obispo Labastida, al arzobispo Labastida, que va a regresar a México. La bastida va a llegar a la conclusión que la iglesia mexicana no va a recuperar sus bienes, igual va a seguir protestando, pero su postura va a ser mucho más moderada va a tratar de mediar con los liberales. Y la apoteosis final de La Bastida va a ser con el régimen de Porfirio Díaz, cuando finalmente, como señal de reconciliación, el presidente le va a entregar un báculo con empuñadura de plata y La Bastida va a celebrar su jubileo en la Basílica de Guadalupe y va a acabar muriendo en 1889, entonces bueno, la bastida pues va a acabar va a seguir siendo el arzobispo de México y va, va a tener pues este final feliz. Estos son los principales, estos son los principales monarquistas, no son los únicos. Cuando se toma la capital, el general francés Elías Forey establece una junta superior de gobierno en donde participó Almonte, un señor Salas y la Bastida, que prontamente va a ser expulsado porque trata de aprovechar estar en la regencia para abolir las leyes de reforma y Forey lo va a echar para afuera. El 10 de julio de 1863, una asamblea de 210 notables. Vean esta contradicción, lo están gestionando desde 1857, que Maximiliano sea el emperador de México, pero el 10 de julio… De 1863 se lleva a cabo una asamblea que decidió por unanimidad y por aclamación que la forma de gobierno sería una monarquía moderada hereditaria, único modo posible para lograr la prosperidad del país y ponerle fin a la anarquía. Al desorden, que de, al desorden, con un príncipe católico que tomaría el título de emperador de México. Y esta asamblea elige al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo como candidato al trono de México. Maximiliano ya está haciendo las maletas. Pero aquí en México, para darle legalidad al asunto, se convoca una regencia, una asamblea de notables por votación popular. Entonces se elige a Maximiliano para que no digan que no hay legitimidad en la elección del gobernante. Al día siguiente se le anuncia al pueblo mexicano, se tocan las campanas de la catedral y se hace un jolgorio en la Ciudad de México para festejar que va a haber un príncipe que va a sacar al país del caos. El 10 de abril de 1864 en Miramar. Eh, el archiduque Maximiliano acepta el ofrecimiento ya oficial para gobernar una tierra exótica que alguna vez gobernaron sus antepasados españoles, Carlos I de España. Carlos V es el primer emperador habsburgo en España. Una tierra de, en, de la que en Europa se oía poco, que era víctima del imperialismo de la República Norteamericana, que tenía una guerra civil crónica que ya duraba 40 años y que había obligado a Inglaterra, España y a Francia a intervenir para proteger sus intereses y para cobrar esa deuda. El hasta entonces archiduque Maximiliano, que al mismo tiempo que aceptaba la corona de esta nación exótica, renunciaba a sus derechos dinásticos y a, de los, a los derechos dinásticos de los hijos que llegara a tener con Carlota, y había renunciado el día anterior. Poco sabía de la verdadera situación en la que se encontraba el país. Además, la, delega la delegación encabezada por José María Gutiérrez de Estrada hizo muy poco también para decirle cómo estaban las cosas realmente en México. Y entonces, cuando llega Maximiliano, coexiste y combate a un régimen republicano liberal durante tres años hasta que con la salida del ejército francés Maximiliano queda prácticamente abandonado, va a ser traicionado por su compadre, un militar de apellido López, Maximiliano era el padrino de Bautizo, que este, este militar lo va a entregar a, a Mariano Escobedo, y entonces Maximiliano va a ser juzgado y va a ser condenado a muerte junto con Miramón y con Mejía en el Cerro de las Campanas en Querétaro, en el, el 20 de junio de 1867. Aquí tienen esta pintura de Eduard Manet. Y este triunfo de Juárez finalmente cancela por completo al Partido Conservador, cancela por completo la posibilidad de una nueva monarquía y va a acabar siendo el triunfo de la República, de la República Liberal. Y acá tenemos la apoteótica entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. El encargado de limpiar la ciudad, el encargado de preparar la recepción del presidente Juárez, es su mano derecha, el general Porfirio Díaz, que luego se va a levantar en contra de la reelección de Juárez en 1871, con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Muy bien, esta sería... O sea, podemos terminar la charla aquí, <coughs> podemos, podemos ya pasar a las preguntas si quieren, o si tienen paciencia, podemos quedarnos diez minutos más y ya vemos lo que sigue, pero pues eh, yo con esto ya me sentiría por satisfecha de... La paciencia que me han tenido y la atención que me han prestado. Entonces este, yo creo que aquí ya queda redondeado el redondeado el tema. Si quieren los diez minutos, pues les seguimos y esto ya va a ser a través de las muy bien. Bueno, los monarquistas mexicanos, patriotas o traidores a la patria. Al triunfar el gobierno liberal, al triunfar la facción juarista se va a responsabilizar de la intervención al Partido Conservador. José María Iglesias va a calificar a quienes trajeron a Maximiliano como traidores e imbéciles, reduciendo su programa político a la ridiculez más completa y utilizando sus mismas palabras, el imperio había sido resultado de un aborto enclenque, raquítico y destartalado con una vida enfermiza y una temprana muerte. Esta es la visión de los liberales y esta va a acabar siendo la visión oficial, porque la historia le escribe el ganador. Tanto el gobierno de Juárez como el de Lerdo de Terjada, como el de Porfirio Díaz, así calificamos a Porfirio Díaz de conservador. Porfirio Díaz es un liberal, la mano derecha de Juárez, y es el que va a poder aplicar todo el ideario juarista político, económico y social que Juárez no pudo hacer. O sea, hoy en día la, la historia le la escriben los ganadores, entonces el régimen postrevolucionario pues califica a Porfirio Díaz de otra manera, pero Porfirio Díaz es tan liberal como Juárez mismo. Y entonces se consideró al imperio como un gobierno impuesto a la fuerza por Francia a través de la traición y de las armas extraño y ajeno a la visión gloriosa que se tenía del México republicano, que sería una república federal constitucional. Es decir, esta es la historia oficial, la historia oficial que se cuenta hasta hoy en día, porque ¿quién de ustedes había oído alguna vez hablar de Juan Nepomuceno Almonte o de José María Gutiérrez de Estrada o el papel del arzobispo la Bastida en esta tragicomedia? Por su parte, los conservadores tampoco hicieron mucho. Porque Maximiliano los traicionó, resultó ser más liberal que Juárez mismo. Estaban resentidos por las políticas liberales y conciliatorias del emperador y aseguraban, como lo dijo Arrangoiz, que el final del imperio es culpa de Maximiliano que traicionó los acuerdos, que los defraudó. Y entonces pues había, o sea, se había enemistado con el Partido Conservador, con el Ejército y con la Iglesia Católica. Pero la realidad es de que no lo escucharon. No, 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 no leyeron el currículum vitae de Maximiliano. Ellos querían un príncipe de una casa reinante. Maximiliano estaba en Miramar porque era liberal. Y les dijo que quería la firma de los notables mexicanos y que quería hacer un plebiscito. O sea, trajeron al personaje equivocado, se equivo o sea, fallaron en su elección. Debieron haber traído a un hijo del zar. Se si hubieran traído a un hijo de Alejandro II, a un hermano de Alejandro III de Rusia, autocrático, de mano dura, pues a lo mejor las cosas, pero pues, pues qué tristemente, no eran católicos. Fueron pocos los conservadores que pretendieron defender a Maximiliano. Para Luis Fernando Mata Gredano tiene un blog muy interesante. Eh, todavía hoy en día hay un grupo de gentes que hablan que la solución para México sería un régimen monárquico, y entonces tienen este blog. Pero lo que este, este licenciado Fernando Mata Gredano escribe a mí me parece muy correcto y me parece una conclusión muy apropiada para esta plática. Pues dice, muchos liberales moderados habían apoyado al imperio, pues desencantados del caos político de que la política era una lucha descarada, ininterrumpida y desgastante por el poder, que corrompía las buenas costumbres, trastocaba las funciones del hombre público e impedían que se mantuviera el orden y la tranquilidad. Por lo que les daba exactamente igual si quien gobernaba estaba en una silla presidencial o estaba en un trono, si de alguna manera podía garantizar orden y paz. Consideraban estos liberales que apoyaron a Maximiliano que habían intentado salvar a la reforma del naufragio de la república, que la monarquía sería temporal, que Maximiliano hablaba de plebiscito y si no están contentos conmigo renuncio, abdico y se establece otra forma de gobierno, entonces que eventualmente se restauraría una forma republicana. Muchos liberales resentían el trauma de la guerra con Estados Unidos. Veían que la cooperación con Francia era mantener un equilibrio de poder. Y bueno, pues les disgustaba que los franceses estuvieran en México, pero lo veían como un mal necesario para lograr contender el, expa el expansionismo de los Estados Unidos. Ya México había perdido la mitad de su territorio. Y decían, por lo menos ideológicamente, pues no se van a proponer destruir a la nación mexicana porque finalmente son un pueblo latino, son católicos. Lingüísticamente estamos emparentados, a diferencia de ser conquistados por los Estados Unidos, que son anglosajones, que son esclavistas, que son protestantes. Estos liberales que se volvieron en imperialistas estaban menos interesados en las formas y más interesados en el fondo. Y entonces uno de ellos declaró, no hemos tomado partido contra ninguna forma de gobierno, pero tampoco adoramos a ninguna. A nuestros ojos un gobierno vale no por sus formas, sino por sus obras. Su origen nos importa menos que el objetivo y sus principios menos que sus fines. Todo gobierno incapaz es culpable. Las buenas intenciones de un gobierno no representan circunstancias atenuantes. Este, no quiero decir nada de la lección de la historia. <laughs> en 1882, Niceto de Samacoy se escribió una historia de México que aseguró que no se podía tachar a los imperialistas, a los que trajeron a Maximiliano de traidores a la patria. Pues el país estaba ávido de paz y cansado de guerras que lo habían empobrecido y destrozado durante 43 años y que estaban convencidos de que sin el auxilio extranjero la patria se iba a perder. Para él el Segundo Imperio representó en su momento una esperanza de orden y de paz. Y el historiador del Porfiriato, Francisco Bulnes, en este libro que escribe El verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención del imperio, Anotó, la mayoría de, las, de los actos de adhesión fueron voluntarias. La mayoría de la nación no creía ya que la intervención comprometía la independencia. Porque además Maximiliano se declaró mexicano. Porque pretendió crear un ejército propio. Porque se va a enfrentar a Bacén. Porque no va a permitir que Francia le arrebate a México el Estado de Sonora porque va a decir que los indios tienen los mismos derechos que todos los demás ciudadanos del país. Maximiliano en serio se puso el sombrero de la mexicaneidad. Y entonces estos liberales que lo van a acabar apoyando ya no sienten que es un invasor que viene a explotar a México, es el Salvador. Y estaban pues eh, dispuestos inclusive a perder la independencia con tal de que haya paz, derecho a la propiedad. Respeto a la vida humana, a la libertad personal, a la inviolabilidad del trabajo, el sueño sin pesadillas, a la autoridad sin brutalidad, a las leyes sin desgarraduras, a los tri tribunales sin consignas ni venalidad. Fueron muchos los que apoyaron el imperio. No eran ni imbéciles ni traidores, como los calificaron los liberales del siglo XIX. Fueron políticos mexicanos de primer nivel que esperaron solucionar los problemas del país y vieron en Maximiliano la oportunidad para hacerlo. Varias de las propuestas de Maximiliano las adoptó el Partido Liberal. Vamos a hablar de estas, leyes de lo contencioso administrativo, el Código Civil, la ley de liberación del peonaje, decretos de fondos legales, la ley de instrucción pública, que esto lo va a acabar aplicando el gobierno de Juárez y luego el gobierno de Porfirio Díaz y finalmente el imperio pues fue prueba definitiva para la formación de un estado nacional mexicano porque lo que va a emerger va a ser la república federal la república restaurada cancelándose definitivamente el modelo centralista y el modelo, el modelo monárquico. no es porque méxico haya tenido esta vocación republicana sino pues se va a adoptar el gobierno de juárez va a adoptar una política de reconciliación nacional les digo que a la historia por Porfirio Díaz pasa como el más conservador de los presidentes decimonónicos cuando era liberal, pero pues lo que aprenden la, los regímenes mexicanos hasta la revolución va a ser de que se tiene que conciliar y se tienen que ceder y se tiene... La religión es importante y si bien no va a tener eh, una abierta y pública participación en la vida nacional, sí va a conservar la educación. Sí, va a conservar un prestigio, les digo, es simbólico que Porfirio Díaz le entregue este báculo a la Bastida para su, para su conmemoración en la reconciliación de la Iglesia con el Estado mexicano. Y bueno, Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, pues finalmente van a acabar aplicando lo que hubiera hecho el imperio mexicano, que era poca política y mucha administración, para sacar adelante al país. Entonces, pues esta es la lección del segundo imperio. Un capítulo que por supuesto Usigli con su corona de, de sombras, pues es un buen tema para Usigli, para Fernando del Paso, para todo lo que se escribe ahorita sobre el Segundo Imperio, pero bueno, pues es una, yo quisiera decir una comedia, pero no es una comedia, es una tragedia de malos entendidos. Escogieron al candidato equivocado. Escogieron a un príncipe más liberal que el presidente liberal de México. Y por supuesto que Juárez, electo, apoyado por la legitimidad de un proceso electoral, avalado por una constitución, pues no va a estar dispuesto a colaborar ni va a estar dispuesto a renunciar. Y bueno, pues la guerra va a terminar cuando se fusila a Maximiliano en 1867. Bueno, muchas gracias por su atención y les recomiendo que visiten la exposición temporal que está aquí en el museo, esta conferencia pues es una actividad para, para apoyar y acompañar la exposición a la que le quedan unas semanas más, entonces si no la han visto, por favor asistan. Y bueno, si hay alguien que quiera hacer dos o tres preguntas nada más para que nos vayamos antes de que caiga nieve y haya que sacar el trineo, entonces bueno, pues muchas gracias. Permítame, aquí va la primera pregunta. A ver, nada más, díganme por dónde está para que lo pueda Aquí, hablar. aquí. Sí, por favor. ¿Qué tal? Eh, buenas noches, Juan Alberto Montalvo. Eh, mi pregunta es, en el, en el Salvador hay un como mito general que se dice que allá llegó Maximiliano, Maximiliano no sé supuestamente perdonado por Juárez. Eh, bueno, la historia pareciera que se dice que, que no, ¿verdad? Pero según allá existe… Eh, ahí, esa, bueno, sí, ahí Supuestamente hay descendientes, si hay un cuadro y supuestamente está enterrado. Okay. Difícil son son elucubraciones que en la medida en que no haya una prueba fehaciente, que supongamos que hoy en día sería fácil de averiguar, que sería exhumar los restos y hacerles una prueba de ADN y compararlos con el cadáver que está en la cripta de los capuchinos, en la, en, el convento de, en la cripta del convento de los capuchinos en Viena, que es la tumba de Maximiliano, o comparar el ADN con los restos de Francisco José o con los restos de Rodolfo. Es, o sea, <coughs> es difícil de poder afirmarlo contundentemente. Así como hay de todos, o sea, estos personajes de que Zapata no murió en 1919 y ciento, cuántos años son 1919, bueno. este 99 años después sigue, sigue cabalgando en su caballo blanco en las haciendas morelenses, son o que Hitler no se murió, etcétera, sí está esta está esta argumentación. Está el argumento que tuvo un hijo con una chica en Morelos, en el Jardín de la Borda, es un jardín que manda construir Maximiliano para casa de recreo y que estaba involucrada con la hija del jardinero con el que tuvo un hijo. Y también se dice que Carlota tuvo un hijo ilegítimo que fue soldado en la Primera Guerra Mundial y que murió en las trincheras. O sea, sí, hay, muchas, hay muchos asuntos que se prestan mucho para la ficción, la literatura y serían históricos siempre y cuando haya una prueba fehaciente. Y no es nada más un testimonio oral. Aquí en este caso, si hay un cuerpo, pues sería exhumar el cuerpo, hacerle, la, ya en esto desde hace 20 años, es la técnica, hacerle un análisis de ADN y poder establecer una afiliación. Entonces, bueno, esto es lo que queda en El Salvador, de que no murió, alguien lo va a suplantar. La realidad histórica es de que Juárez va a ser contundente en el asunto de que no lo puede perdonar. Porque dice, esta es la lección para cualquiera que pretenda venir a invadir México. Vamos a ser implacables. Esto es lo que le espera. ¿Cómo dice nuestro himno nacional? Maciosare un extraño enemigo, profanar con su planta. Piensa patria querida, que el cielo, todos los mexicanos lo vamos a combatir y el eh, fusilamiento de Maximiliano es la lección, así sea emperador, así sea archiduque, así venga de la casa reinante más antigua de toda Europa como son los Habsburgo, y vino a México, invadió y legítimamente esto es lo que le espera a cualquiera. Por más que hubo intentos, intervino el presidente de los Estados Unidos, intervino el Papa. Una princesa de San San fue muy así, como que muy espléndida en su ofrecimiento a Juárez: este, hágame mía y perdónelo. No, por supuesto que no. Porque la elección tenía que ser urbi et orbi, a cualquiera que se atreva a venir. Entonces, y el cadáver está ahí sepultado. Lo curioso, lo curioso, es que todos los mexicanos. Que vamos a Viena, tenemos curiosidad para ir a ver dónde está enterrado Maximiliano. Y lo más curioso es que no hay flores de seda, hay flores frescas enfrente de su catafalco. Y los que vigilan la crita dicen: ¿Qué les pasa a estos mexicanos que primero lo fusilaron y ahora lo vienen a visitar? Y siempre llega alguien con ofrendas y con ramos de flores. Y bueno, pues sí, es parte pues es parte de una mística, ¿verdad? Pero bueno, no sé Aquí si tenemos hay otra, pregunta. otra pregunta, sí. Bueno, no maestra, es un comentario de la Bastida, la Bastida casó a Porfirio Díaz cuando su primera esposa que era su sobrina Delfín Ortega estaba agonizando, se quería casar con le, por la iglesia y fue a la Bastida y le dio la bendición, si Porfirio Díaz renunciaba a la masonería y si regresaba las propiedades de Porfirio Díaz que eran de la iglesia, entonces Pelagio entró en la Bastida, también casó a Porfirio Díaz, por eso era su benevolencia hacia el personaje. Sí. sí, yo creo que es pertinente el comentario, es decir, acá mezclamos lo privado y lo público, pero bueno, ya la postura de la bastida va a ser bastante más moderada, la postura de Porfirio Díaz también, el hecho va a ser de que la realidad en México a finales del siglo XIX es que la población es católica, apostólica, romana y está probablemente, se puede definir más como guadalupanos que como mexicanos y esta es una realidad. La otra prueba fehaciente va a ser la guerra cristera, donde finalmente el Estado mexicano va a tener que dar un reconocimiento tácito a la importancia de la Iglesia en la vida nacional. Y esta esquizofrenia va a acabar siendo resuelta en 1993. Pero esta era la realidad. Juárez era un liberal radical masón. No, lo, se le califica del anticristo y el antipapa. En su vida personal era creyente, recibió la extrema unción, sus hijos fueron bautizados. Pero eso es la vida privada. Eso era lo que proponía la ilustración. La cuestión de fe es un asunto de la vida privada. La vida pública no debe de estar en manos de la iglesia, debe de estar en manos del estado. Y la iglesia no debe de legitimar al gobernante. Se legitima al gobernante a través de un proceso electoral. Entonces, bueno, después de esta confrontación, pues el gobierno mexicano también va a ser más conciliador, empezando por Juárez mismo. Digo, la ley de amnistía fue muy generosa, pero también la misma iglesia aprendió a que el acercamiento hacia el Estado era de otra manera. Y entonces ya con Porfirio Díaz, pues como que se va a mesurar. Va a haber escuelas públicas, escuelas privadas, este concepto de que la educación es universal, laica y gratuita, el Estado mexicano es incapaz de proveerla y la iglesia cumple una función muy importante en estos espacios que el Estado no puede abarcar. Entonces, finalmente tuvieron que reconocer que hay educación, este, eh, eh, -educación en manos de la iglesia, como lo sigue habiendo hasta la fecha. Sí, entonces, bueno, eso es ya llegar a una visión realista. No los grandes ide ideales, sino el pragmatismo de lo que es la realidad, ¿sí? la real política. Entonces sí, pero muy, muy pertinente tu comentario porque bueno es hacer este énfasis entre lo privado, los actos de la vida privada y bueno en el caso de alguien que va a acabar siendo presidente de México, vamos a hablar de actos de la vida privada que acaban afectando la vida nacional, la relación que tuvo Plutarco Elías Calles. Hijo natural en Sonora con la iglesia y su antagonismo a la iglesia por la marginación y el ostracismo del cual fue víctima por ser hijo de madre soltera. Y entonces mucho del antagonismo de, de, de calles contra la iglesia y el querer, querer romper con el, con el Papa y establecer una iglesia mexicana data no de él como presidente, sino de él como niño y lo que lo marcó. Entonces, estas son cosas interesantes. Eh, vamos a hablar de los caudillos, bueno, no quiero hablar de, to de todos ellos, pero vamos a hablar cuánto la vida privada, la vida personal, pues se va a acabar reflejando en la vida del personaje público, en todos, en absolutamente todos. Lo hacemos nosotros, o sea, nuestras experiencias nos marcan. Y bueno, si se llega a estos puestos de poder, por supuesto que se está marcando un camino. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, por favor. A, acá, y ahorita ya Hola. atrás y ya terminamos. Hola. Eh, quería preguntarle: aquí en, la en el noreste, ¿cómo era visto la monarquía? Y también, eh, una otra diferente, en esa época también Brasil era imperio. Nada más México y Brasil fueron imperios en América Latina. La, la última parte, en ese tiempo, Brasil. Era imperio. Sí. Y el primo de Maximiliano era el emperador de Brasil. ¿Había alguna relación de Brasil y México, algún apoyo entre ellos dos? A ver, por las dos partes. Aquí la postura de Bidaurri, y por eso se va a castigar al Estado de Nuevo León y vamos a perder la frontera importante que es, que es Nuevo Laredo. Bidaurri como gobernador combatió, el, a ver, los ataques, los ataques de los indios a los cuales su cabeza tenía un precio y la política de envenenamiento de los pozos que siguieron el gobierno de Porfirio, Porfirio Díaz y el gobierno norteamericano van a acabar teniendo efecto para pacificar el noreste de México y el sureste de los Estados Unidos hasta finales del siglo, del siglo XIX. Los ataques de los indios aquí son constantes. El último ataque fue a Bustamante en 1889. Todos los héroes de la reforma procedentes del norte de México se habían curtido combatiendo a los indios. Vidaurri está en una campaña en contra de estos ataques. Y el gobierno de Juárez, el Juárez itinerante que está yendo a Veracruz y que va a San Luis y que luego llega a Saltillo y pasa por Monterrey y va a acabar yendo a Chihuahua, le va a exigir al gobierno de Vidaurri que entregue esos dineros para la causa de la lucha en contra del imperio. Y Bidauri se va a rehusar. Y entonces hay un conflicto entre Bidauri y Juárez, a través del cual Bidauri se va a acabar adhiriendo al imperio de Maximiliano. Entonces va a ser acusado de ser traidor a la patria. Cuando muere Maximiliano, a 100 mexicanos los van a condenar a muerte por haber colaborado con el emperador, entre ellos Vidaurri, y el castigo también va a ser para el estado de Nuevo León, que va a perder territorio, se van a separar este, Coahuila y, y Nuevo León, y, y Nuevo León pierde la frontera más importante, la aduana más importante, va a quedar nada más Congregación Anagua como punto de paso a Texas, pero Laredo había sido de Nuevo León. Y lo que me preguntas de Brasil… El caso de Brasil es interesante y es distinto. Cuando, cuando Napoleón invade España, la invasión napoleónica de España no es porque le interese a España, le interesa castigar a Portugal, que no se adhirió al bloqueo continental que estableció Napoleón en contra de Inglaterra y fueron nada más dos países que no se adhirieron. Uno fue Portugal y el otro va a ser Rusia. Lo que quiere hacer Napoleón es ocupar Lisboa. Para ocupar Lisboa tiene que atravesar, no puede ir por mar, porque ahí ya fue derrotado en Trafalgar en 1804. Entonces tiene que ir por tierra, cruza los Pirineos, pasa por España para poder llegar a Lisboa. En España impone a su hermano como rey de España, a Pepe no sé por qué le decían botella y llega finalmente a Lisboa, y bueno, pues la anécdota, el chiste, el comentario sería que cuando está llegando a Lisboa desde un barco que se está yendo por el Atlántico, el rey de Portugal le dice, arrivederci, chao. El rey de Portugal se fue a Brasil, que era su colonia más importante, y ahí se va a quedar hasta 1812, en que el ejército francés abandona la península ibérica. Lo que va a hacer el rey de Portugal que no quiso hacer el rey de España, y hubiera sido una medida muy inteligente, que no quiso hacer en 1791, cuando se lo propusieron, porque eso hubiera frenado a los Estados Unidos, lo que hace el rey de Portugal es dejar a su hijo Pedro como rey de Brasil. Y entonces se establece una dinastía de la Casa de Braganza en Brasil, en tanto la Casa de Braganza sigue gobernando Portugal. Esta es una alianza incondicional. La independencia de Brasil no va a ser una independencia violenta a través de la guerra. Se va a dar en 1800, creo, no estoy muy segura si 1869 o 1889, tengo dudas con las fechas, pero es una independencia negociada, son reyes de la misma casa reinante. Y no hay el rompimiento, ni el desgaste, ni la destrucción que hubo en la independencia de las colonias españolas. Y les menciono esto de 1791, porque el ministro más importante del rey Carlos IV le propuso que mandara a un infante para que fuera rey de México, otro infante para que fuera rey del virreinato del Río de la Plata y otro más para el virreinato del Perú y que fueran aliados naturales de España, y que se establecieran casas dinásticas en América, y que, de, lo, lo escribe así, ese país que hoy en día nace pigmeo, que son las 13 colonias, en un par de años se va a convertir en un titán, y va a amenazar las posesiones españolas. Y de aquí a que España pueda mandar refuerzos para defender su territorio, ya va a ser muy tarde. Si hay un rey de la casa de Borbón en México, en... En Argentina y en Perú le van a poder hacer frente al expansionismo de los Estados Unidos. Y eso sí lo va a hacer el rey de Brasil. Y ahora, lo último, que están emparentados. Todas las casas reales europeas están emparentadas. La reina, la reina Victoria de Inglaterra tuvo un montón de hijos, cada uno va a ser cónyuge o re, el rey de Inglaterra, pero sus otras, sus hijas, una hija va a estar casada, hijas, nietas y bisnietas son parte del sistema de la realeza, la casa de Saxo-Coburgo también, la casa de Hanover también. Es decir, los matrimonios son matrimonios negociados como alianzas naturales y un príncipe hasta el siglo finales del siglo XX no se casa por amor y no escoge a su cónyuge. El primero, tal vez, que causó revuelo que yo me acuerde. Debe de haber sido Gustavo Adolfo de Suecia que se casó con Silvia, no me acuerdo el apellido, que es una brasileña de origen alemán. Y luego, porque la reina Margarita de Dinamarca está casada con un francés, pero este es un conde. Pero esta reina Silvia de, de Suecia es, es plebeya. Vamos a hablar del escándalo de Mette-Marit de Noruega, o vamos a hablar de Letizia en España, o vamos a hablar de Kate Middleton en, eh, en Inglaterra. Esto es novedad. Esto es novedad, seguramente tras el fracaso matrimonial y las crisis, vamos a hablar del, del príncipe Carlos con Lady Diana Spencer, o vamos a hablar de divorcios reales, pues finalmente las casas reales ya decidieron que escojan con quién vivir, ¿verdad? Y además se renueva la sangre, porque todos son parientes. Vamos a hablar de, las, de la hemofilia que tuvo Alex, Alexis de, de Rusia. Pero entonces, sí, claro, están emparentados. Porque son alianzas naturales, porque además no hay muchos candidatos y porque han sido generaciones de estar emparentando. Pero y si había relación entre México, entre México y Brasil en esos años, hay relación porque México tiene una, tenía una política para contrarrestar la influencia norteamericana a través de un acercamiento a Centroamérica, visto como hermano mayor de Sudamérica. También para esos años hay una competencia muy fuerte entre México y Brasil por la atracción de inmigrantes europeos que tengan un capital y que puedan colonizar las tierras y que puedan tener un conocimiento tecnológico para desarrollar industria y tienen que ser inmigrantes católicos y entonces México y Brasil van a estar compitiendo por atraer inmigrantes italianos, españoles y portugueses. Que va a ser la política de México y de Brasil la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad, no, los primeros 20 y 30 años del siglo XX. Pero sí, sí había una relación familiar, no sé si de primer grado o no, pero bueno, de alguna manera todas las familias reales tienen estos apellidos. Si agarramos el árbol genealógico, pues ahí los vamos a encontrar. Bueno, no sé, la, la había por pregunta. allá la última pregunta, sí, por favor. Sí, buenas noches. Este. En, en la guerra con Estados Unidos en 1947, que, sale a, eh, que entran las tropas americanas, que efectivamente terminan en el castillo de Chapultepec, eh, hay una parte de la historia o hay cierta evidencia de que había ciertos eh, liberales mexicanos que de alguna manera apoyaron esta intervención americana con el objetivo de convertir la totalidad del territorio mexicano como parte de, de la Unión Americana. Eh, y que los americanos en algún momento lo llegaron a considerar, pero evidentemente en la campaña hacia, hacia la Ciudad de México vieron el tremendo desorden, el caos que había como nación, y pues dijeron, hoy pues creo que no nos conviene que, que todo el país, para, para, ¿para qué lo hacemos nuestro? no Esto, esto creo que no, no, nos, no nos va a redituar tanto y aparte está la, la cuestión religiosa que efectivamente si son, una, son católicos, indígenas, etcétera, pues no, eh, no los creemos como parte de nuestra nación, qué tan cierto es o cuál es su punto de vista o qué, o qué tanto fundamento tiene y, y voy con la segunda pregunta, es una vez que los americanos en el 47 decidieron, bueno mejor nos quedamos con las tierras del norte y que los mexicanos se arreglen como puedan, ¿no terminaría también ahí un poquito…? Esa necesidad de los americanos por seguir teniendo territorio, cuando menos en, Amer en América, las únicas tierras que se hicieron fueron las de, la del norte de México y de ahí en más, ahí no, terminó. No, no, había Oregon era de los rusos, Alaska se la compraron a los rusos en 1867, luego se fueron por el Pacífico y tomaron Hawái, luego llegaron a Guam. Luego exigieron una, así como tenían la política Monroe de América para los americanos, exigieron una política de puertas abiertas para China, cuando entran los ingleses y los franceses y se lleva a cabo el, el reparto del territorio chino. Y entonces, no, son jugadores de primera liga. Y además bueno, deciden pero, echar para afuera. Eh, eh, pero en la parte latina, digamos, ¿no? O, no, o la parte echaron para afuera los españoles de Cuba en la guerra de 1898. Y bueno, el conflicto de Cuba es un agravio inmenso que no perdonan pero pues también han intervenido, les, eh, luego va a ser la política del dólar o la política del garrote, de Big Stick Policy, interviniendo en América Latina. Y a lo que me preguntas, pues sí, probablemente decidieron no quedarse con todo el país porque era más fácil colonizar la parte norte, casi despoblada. Con una población indígena que el mismo gobierno mexicano estaba combatiendo al tiempo que se está llevando la conquista del oeste y que están combatiendo a comanches, apaches, este, sioux, este, kikapús y todo lo demás, pues era más fácil colonizar territorio prácticamente inhóspito y despoblado que pasar a los límites de Mesoamérica, en donde estaba 8 millones de mexicanos, la, el grueso de la población mestiza e indígena con otra idiosincrasia, y bueno, ¿qué hubieran hecho para aculturarnos? La política norteamericana era la atracción de colonizadores europeos blancos, primero anglosajones, ingleses, escoceses, e irlandeses mi modo, pues son católicos, pero ya luego por lo menos se conforman con que sean europeos. Y a partir de 1917 empiezan a poner cuotas de inmigración. Y luego van a venir dos, dos leyes, 1921 y 1924, que son las actas de origen, de acuerdo al censo de 1890, tomando en cuenta qué porcentaje de la población es polaca en 1890, cuántos polacos viven en Estados Unidos. El 2% de la inmigración a Estados Unidos en 1921 va a ser de los polacos que había en Estados Unidos en 1890. Su política era de atracción de inmigrantes blancos. Y entonces los mexicanos son otra cosa, porque además van a considerar que son poco asimilables, porque además el factor religioso es el factor ético. Entonces, bueno, ¿por qué no? De, 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 los regiomontanos decimos, ¿por qué no se quedaron en el río Santa Catarina? No tendría yo que tener que andar chiviando del mol del norte, porque no se quedaron con Santa Catarina? ¡Caray! No, si no se quedaron con todo México es porque no quisieron. Se, llegando a la capital y derrotando al Ejército Nacional, o sea, no había ningún impedimento. Fíjate qué interesante. En ese mismo año, 1847, que está ya la, que, que Yucatán se quiere independizar de la Nación Mexicana, Justo Sierra O'Reilly, el papá de Justo Sierra, el intelectual, está en negociaciones con Estados Unidos. Para que Estados Unidos incorpore a Yucatán como estado de la nación americana, de la Unión Americana, así como había in incorporado a Texas. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no siguió la ne negociación? Porque en ese año estalló la guerra de castas en Yucatán. Y los Estados Unidos dijeron: no nos interesa, no nos interesa Yucatán, porque hay un conflicto étnico y un conflicto religioso gravísimo. La guerra de castas duró 60 años. Entonces, los Estados Unidos, a justo Sierra que andaba en Nueva Orleans, empezando a hacer los trámites y que estaba en contacto con Washington, finalmente le van a decir, no señor, no podemos, o sea, no, en medio de la guerra mexicano-norteamericana. Entonces, bueno, ¿por qué no? Porque ocho millones de mexicanos vivían en la parte… ¿Cuánta gente creen ustedes que vivía en Monterrey en 1910? 90 mil, 90 mil mil gentes vivían en Monterrey en 1910. ¿Cuántos vivían 100 años antes? ¿Cuántos vivían en todo el norte y el noreste? La mitad del norte y el noreste es desierto. Pero era más fácil, era más fácil apoderarse. Y para que no dijeran que era robar, pagaron fue la sesión ellos lo llaman la sesión mexicana. Los mexicanos nos cedieron el 55% de su territorio y para que para pagamos una indemnización de 10 millones. No les voy a decir cuántos llegaron al erario nacional. Porque varios se perdieron en el camino. Entonces, o sea, porque no les interesó. Porque estaban viendo lo que pasaba con el imperialismo con Inglaterra y con Francia, ocupando África y ocupando Indochina. Y los conflictos de los grupos étnicos que se oponían a la presencia extranjera. Porque ya les tocó ver para estas épocas, 1848. Porque ya están viendo lo que está pasando en la India, con la compañía de las Indias Orientales. Entonces se lo quieren evitar, mejor que sea territorio despoblado. Y a, a, e inician ahí sí ya inician una política de puertas abiertas a la inmigración europea. Entre mil o, 1842 y 1917 entraron 35 millones de inmigrantes europeos a los Estados Unidos. Blancos. Porque le van a cerrar las puertas a los chinos que trajeron para construir el ferrocarril y les van a cerrar las puertas y los van a discriminar. Y tienen la mano de obra negra que se acaba en 1865. Pero la, la política de puertas abiertas va a ser a inmigrantes europeos que están huyendo de la hambruna en Irlanda, de las guerras europeas, de las epidemias, de la pobreza, del sobre, de la sobrepoblación, pero que sean blancos. Y ya no van a ser tan requisitosos hasta 1917, cuando ya no quieren que vayan polacos, ni italianos, ni rusos. Van a darle preferencia a la inmigración. Anglosajona para mantener la esencia de la nacionalidad, White Anglo-Saxon Protestant, y establecen el sistema de cuotas. Entonces, si ustedes se pregu pre preguntan de cómo llegaron tantos inmigrantes de Europa a México a partir de 1921, la, la, el centro alemán, la comunidad alemana, la italiana, etcétera, 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 es porque por el sistema de cuotas no podían entrar a los Estados Unidos pero pues nos hubieran dejado la frontera en Santa Catarina. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Maestra. Muchas gracias, maestra, por su participación. Gracias a todos.